guapo me miro en los videos yo. Puro chucho, ¿no? Oiga. Ay. Estaba viendo cuando Pachino andaba humigando. Y el teléfono era que lo he perdido allá. ¿A dónde? O los botellas de Ramoncito. No le creo. ¿Dónde fue a comprar el guaro? No, no, de allá para allá no me lo llevé. Allá lo he dejado ya. ¿A dónde? Allá en el pantalón. Yo no me acuerdo, me lo traigo. Mejor vaya a revisar y asegúrese. No, pero para allá no me lo llevé. Vale. ¿Qué perdió? Ya no encuentro el celular. ¿Ya hace hambre, va, William? Cállense, yo hambre tengo y ganas de ir a trabajar, ya me aburrí. Ahorita vamos a comer, yo digo que esa sopa ya estuvo. Miren, de ejemplo, la parra de sandía le jampó la piedra, mire. No, ya. Mire, no, ya no, mira. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ahí, tontos, son 20 nomás, sandías las que... No me sirvió la sandillera. No, ve, y ahí vamos a salir a venderla, ve. Ya va a aceptar usted aquí, ¿va? En la calle, va. Sí, usted se pone con una su faldita aquí, ¿va? Sí. Vamos a ver. Enseña la tienda Characaco. Ey, y fíjense de que si nosotros la compramos a buen precio ya y la jalamos para acá, aquí se vende. Pero de poner a Pachino con una faldita bien piquetera. No, me traigo las falditas. Vaya, ahí está el toque. Es que nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros. Ella lo vende mejor. Sí, una mujer en la carretera vendiendo sandías se venta loca. Dios, wow. Hasta podrían contratarlo ustedes pagándole tanto al día y les hace una venta loca de sandías ahí. Sí. ¿Ya estuvo? No, pero como yo hambre ando. Mucho los tardamos para echarlo, hombre. ¿Y el pipián? Mejor va a estar blandita la carne, el hueso. ¿La carne, el hueso? Ya está bueno. Sí, es que es blandito. Yo voy a ir cambiando de batería. Miren, como ahí lean los bueyes. Miren, así lean los bueyes. El oreja. En la frente pele para que retroceda. Pues si en la frente le pega. Vaya para atrás. Ya le voy a choquear el ojo bueno. Ay, ay, ay. Yo que la tierra está bien mojada, pero yo aguanto algo triste en la peor, William. ¿Ah? Yo aguanto bien triste en la peor. ¿Para qué así son? Voy a contarles un chiste para que estén alegres. Vamos a contarles un chiste. Cuesta, están tristes. Sí se ve un poco marchita la huerta, pero a ver por qué. Vapor, puede ser el vapor, la está quemando. Pues la tierra está mojada ahorita. Las tortillas, dice. Mira, hombre. Vamos a tirar la chenga. Ah, yo traje las pinzas para sacarlo. ¡Diablo! ¿Era que tiene hambre? ¡Qué diablo, el perrito! ¡Madrugó William! ¿Era que tiene hambre, mi vida? Sí, es mi vida. Tengo hambre. ¿Pachino? ¿Por qué te haces para bajar la tortilla? ¡Ey, esa tortilla como que es taco, sí, sube! ¿Qué dijo? Una taquita para acá la tortilla. Que me va a madrugar a mí, ¿sí? El último en formarse fue el primero en servirse. Agarre el chufle, Modesto. Agarre el chufle. No quiere chufle. Hablando de eso, hay que estar pendiente. Con estas grandes tormentas ya van a haber chufle. El chile no trajo. No. Oye, no ando, la canteó. Hoy no ando chile. ¿Será que le gané? ¿Ah? Ey, en mi maletín viene el arroz. En mi maletín viene el arroz, ahí sacan con la cuchara. Ah,
El arroz es veneno. Es que esta sopita de frijoles tiene que llevar arroz. Échenle limón, pues échenle limón. ¿Quién le va a echar limón? Porque le caiga el bicho. Vaya a voltear las tortillas, Pachino, están quemando. Bueno, y se lo llevo como arroz, pues. Quizás. Mire, con los dedos de Cuzuco que tiene no le pasa nada, Modesto, mire. Todas las volteó, mire. Vaya, oiga, Pachino. El Pachino peleando con una tortilla. Esta pura cocha. ¿Cómo que es taco, tío? Esta es una de las comidas de más representativas de la vida en el campo en El Salvador. Sopita de frijoles nuevos con hueso de tunco, arrocito y queso seco. Chulada. Qué belleza. ¿Está rico el queso? ¿Va que sí? Miren, pa. ¿Y dónde está el volado para que me ¿El qué? El arroz. Bueno. Está, no hay veneno ahí, Pachín. Está peligroso. Ya voy a dar poco. ¿Ah? Bueno, tenga mamarre. ¿Dónde las pongo? En una bolsa de esas que hay ahí. Qué bueno, mi este arroz. Ay, Dios mío. Mamarre, mamarre, mamarre. Que Dios los proteja. Y que cabal viene el arroz para los cuatro. Lleve la Santa Gloria. ¿Qué da, Pachino? Solo me dan un poquito de arroz. Yo quiero arroz, ¿no? No le gusta el arroz. Ay, vamos. Agarra unas cucharadas. Se me está haciendo delicado. No quiere arroz. ¿Queda bueno, William? No. Me sirve. Yo creo que muy ligero va a acabar. Después que ayer estábamos sufriendo, mire, hoy estamos cortando, man. Ahí es. Este Modesto los empachó con la comida. Ay, comida de 4 días los dio. Bueno, yo voy a dejar de grabar con ambas cosas. Mira. No, ven, sigue grabando. No te dejo lograr. No, pues ya estuvieron. Yo no he desayunado y siendo hambre. Igual nosotros. Hombre, no he desayunado. Desayuno, pero una tortilla cada uno lo ponemos. Aparte, cada uno se vieron. Ah, no, sí, hombre, si yo no he desayunado y ahorita ando que. Pito del hambre, dice. Bien medida salió la comida. Bueno, me voy a servir yo. Bueno, yo lo veo ya bien separado, esto por lado. Lo veo ya bien separado. No, aquí está, ve. Que pasa que no se mira ya, porque como ya rato pasamos ahí en el gran mar. Está perro el sol, va. Pues, Lule, hoy sí está perro ya. Está llorando, está Pachino por el sol. Sí. Estaba llorando, va, Modesto. Este Modesto es mala gente. No, verga el aire, me estaba echando. No, es que ya no paja. Pero. Es que no va a venir, tío. Solo porque no vino Ovidio, está llorando. Sí. Es que ahorita le está cuidando a la novia Ovidio. Ah, está fregado. Ay. Casi se desnuca, va. Casi se desnuca. Ahí está. Hay unos jocotes maduros.
Voy. Sí. Bro. Le decimos que Bobillo ahorita está con ventilador de vegetales, digo yo. Y dijimos de esto. Y usted aquí va a irle hasta que manda los hijos. Encontré dos ocotes maduros. Modesto por eso no crece. Modesto por eso no crece. Ojillo hasta con un ventilador está ahorita. Y usted, Pachino, deja hasta con el hocico quemado aquí. Lo más yuca que a ver si este Pachino. Cae de talegazo aquí por el sol. No, Pachino. No. Además usted no es celoso, ¿va? Nada. No hubiera echado el aire, ¿no? A ver, al infierno, Modesto. Respeta a los mayores, te Modesto, ¿va, Pachino? Nada. Que usted duro salir. Cierre bien la maíz. No, papá. Eso, regáñelo. No, no. No, lo que pasa es que él se va a meter. Ya quiere ir desquitando, mire, Modesto. Está quitando, quiere, ¿no? Porque estaba echando el aire. Estamos plantito el suelo. En los pereros debe ser feo, ¿va? Sí. Se debe joder la mano uno. A esta altura está Arnulfo, andaría sembrando. Ahí mira, mira, Pachino. Ya te dejan follado, ya. Es una cosa. Y no es paja, siempre sembraba. Pero si como está ahorita, Modesto, tiene que quedar bien en los húmedos, ¿no? Ahí. Porque se fija que ya está entrando la resequedad para adentro, mire. En la mañana es que amanece algo mojadito. El papito chico ahora va a mandar el agua. Eso sí. Sí, esta humedad es para que caiga el talegazo de agua en la noche. Hoy en la noche no me baño, muy caliente estaba. No, no va a bañar. No, hoy no. Pegado en la cama va a quedar. Como que hay mosca o qué. ¿Por qué no? Yo me baño como a las 10 de la noche, pues no, cuando hay mucho sol. 10, 11, me estoy bañando. ¿Por qué no? Cuando va a seguir llorando. ¿Y usted, Modesto, quiere se baña? Bien tarde. Ey, Modesto, esa calzoneta andaba. No, con pantalón andaba. No, si sí, como se transforma no, en un ratito. Mía, no. Otro poste. Otro poste. Cuando uno anda regando lo bonito. Es que no ve la chancleta que anda como que porque ahora es pupusa, ¿verdad? Ligerito la vuelta. Lo estoy viendo, Pachino. Ajá, lo estoy viendo. ¿Quieres ir desquitando? No, no se fijaron ustedes. Ahí revisan bien el video. ¿Cómo le echo yo el dedo gordo en una piedra con el zapato? Untado se lo hizo en una piedra. Mañana voy para el hospital. Es que no me. Tírese al suelo, hombre. Y así con no van a pitar falta. Que va para el hospital, dice. Qué gran garrobo el de palo. Uy, el señor que está sembrando ahí abajo, ¿cuánto tiempo lleva? ¿A dónde? Ahí. ¿Dónde está sembrando? Ahí había un señor sembrando en la mañana. No lo vi. Pues con una. No lo vieron. No. Diablo, si está con la esposa andaba. No lo fijamos. La esposa ahí estaba en el palo. Pero yo creo que eso ya es otra propiedad, bicho, porque. Sí, de, sí. Ah, pues sí, eso es. Ahí en las aplanadas, ¿eh? Ajá, sí. Ah, pues vergo porque no van a meter las vacas. Sí, porque la señora estaba en ese palo, ¿ve?
en ese de ahí, y el señor andaba sembrando. Ahí saben meter una vaca que ellos guarden, son unos cavilanes. Más que ustedes tienen bien chivo este cerco. Nosotros lo hemos arreglado todo. Ahí no hay pena, ¿verdad? No, ¿y dónde arreglaron ahí alrededor? Allá, ve, todo aquel de allá, ¿no? Todo aquel. El que esté en el cerco. ¿Y les ayudó Modesto? Sí. Ajá. A Huecho tenía que llegar. Eso es, que este bicho es todo terreno. Hasta bailamos para mi vida. No, y la cachucha, Modesto. Se me quedó la perrita ya. Llámela. Me gusta descansar. Ah, calladito lo dejó Pachino después de machucón que le dio. No, y ya no lo quiere molestar porque. ¿Para qué viva Pachino? Sí, muy bien. ¿Para qué va educando? Me da molesto. No pudo ir al aeropuerto, pues Modesto. Ya viene su mamá otra vez. Pero mire, ¿y por cuánto tiempo viene? Oye, no va a viajar este año. Ey, sí, a cada rato va a Estados Unidos. Ni yo conozco allá. Y ella va como 3 o 4 veces al año. ¿De ahí es de dónde traen esas calzonetas que pone Modesto de Estados Unidos? Cara. Cara. Pachín no lo quería, no joder, ¿no? ¿Debe venir alguna hoy? Son los uniformes que ocupa, ¿eh? Se la quita en la noche, la lava y al siguiente día la pone. Ajá. ¿Cómo que no me la voy a poner? Le digo, si es de Estados Unidos, hombre, le digo, estado. Pero hasta tiesas quedan las calzonetas cuando las quita. Sí, tiene varias. Ah, oiga, tiene varias.